Bueno, este curso que vamos a desarrollar los martes y jueves del mes de enero va a tratar sobre dos temas fundamentales. El primero es la técnica de cálculo de jugadas. Y vamos a hacer un poco más profundo que cálculo de jugadas, sino la técnica para encontrar la mejor jugada en cada posición. No siempre las decisiones en ajedrez se tienen que tomar en base a cálculo. Vamos a ver que hay posiciones que no se calculan, pero siempre en toda partida de ajedrez, si una partida tiene 70 jugadas, tenemos que hacer 70 cálculos, por lo menos. Y por último, vamos a hablar sobre planificación, cómo planear el medio juego. Son dos temas de medio juego fundamentales para jugadores sub-2100. Este curso va a tener también ejercitación. Así que bueno, si están interesados en hacer el curso, por favor llenen el formulario. La próxima clase va a ser el día jueves. Y bueno, si quieren hacer el curso, la primera clase es gratuita. Ahí les voy a compartir el formulario. Bueno, en cualquier deporte hay habilidades fundamentales, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, hay uno que está con el micrófono abierto. ¿Quién es? Que está con el micrófono abierto. Yo puedo decir, Girafonte está con el micrófono abierto. Yo puedo decir, por ejemplo, este es un gran jugador de básquetbol porque driblea muy bien o porque tira muy bien de dos, de tres, tira bien los tiros libres, rebotea muy bien. Este es un gran jugador de tenis, tiene un saque muy poderoso, tiene una habilidad para hacer el drive, el revés, muy bueno. Este es un gran jugador de ajedrez, sabe calcular muy bien. El que calcula bien tres jugadas llega a nivel de maestro FIDE aproximadamente, ¿no? O sea que la mayoría de las partidas, acá está el formulario, la mayoría de las partidas se definen por errores de cálculo porque el jugador no tiene una técnica adecuada, una técnica sistemática para encontrar la mejor jugada en cada posición. Digamos un par de cosas que tienen que ver con el cálculo de jugadas. En primer lugar, tenemos que saber en qué posiciones tenemos que jugar en base a principios generales, a principios de máxima actividad, a principios de iniciativa, principio de pieza peor ubicada, principio de neutralización. ¿Y en qué posiciones tenemos que jugar en base a cálculo? Porque lo que sucede es que el cálculo de variantes en ajedrez es un elemento muy caro en la partida. No tenemos mucho dinero, no tenemos mucho tiempo en la partida para poder calcular en todas las jugadas. Entonces, debemos encontrar los momentos donde podemos utilizar la técnica de Kotov, el sistema de jugadas candidatas, pero no lo podemos hacer en todas las jugadas porque un gran condicionante para hacer un buen proceso de cálculo es no pasarse del tiempo disponible. Tenemos que hacer el proceso de cálculo con un tiempo limitado y si nosotros imaginamos que la partida es partida estándar, partida de 90 minutos por jugador con 30 segundos de incremento, tenemos solamente 2 minutos por jugada, tenemos que tener un control de tiempo artificial. Yo agarro cuando empiezo una partida, tomo una planilla, anoto los tiempos cada 10 jugadas y digo, bueno, si una partida dura 60 jugadas y tengo un tiempo total de 2 horas, y bueno, tengo que disponer de esos 120 minutos a lo largo de toda la partida, o sea que tengo 2 minutos por jugada, ¿no? Entonces, en la jugada 10, debo tener 10, 15 minutos si conozco la posición, pero no puedo tener más de media hora, no puedo tener más de 20 minutos. Si estoy en la jugada 20, debo tener como máximo 40 minutos en el reloj, porque si no pasa como
Ocurre tantas veces que el jugador gasta mucho tiempo en la apertura o al comienzo del medio juego, y cuando llegamos a los momentos críticos de la partida donde tenemos que calcular, no tenemos tiempo. Yo veo muchas veces cuando arbitro que los apuros de tiempo, es decir, cuando al jugador le quedan menos de 5 minutos en el reloj, deberían darse alrededor de la jugada 40, 50, ya desde el medio juego hacia el final. Y a pesar de ello, hay jugadores que sistemáticamente en todas las partidas quedan apurados por tiempo en la jugada 25 o en la jugada 20. Uno podría pensar mucho si uno sabe que ya está perdido, ¿no? O sea, si uno sabe que no hay solución, y bueno, entre perder prefiero pensar todo el tiempo y tratar de buscar algún recurso. Pero en general, el jugador que está siempre apurado por tiempo es una mala técnica, tiene una mala técnica de cálculo. Repite varias veces el análisis de la misma posición, calcula cuando no hay que calcular. Entonces, bueno, uno de los factores a tener en cuenta es la distribución del tiempo en la partida, que es un factor que gana partidas. No solamente que gana partidas jugando rápido, porque, bueno, vas a poder distribuir el tiempo en la apertura, el medio juego y el final, y como yo les decía, nosotros tenemos que tener un control artificial de tiempo, es decir, bueno, la regla de Botvinnik, la regla china de Botvinnik. Botvinnik decía, hay que jugar 15 jugadas en 15 minutos. Entonces sus alumnos le decían, pero maestro, es muy rápido jugar 15 jugadas en 15 minutos. Entonces Botvinnik le decía, trabaje más en su casa, en la apertura, para poder jugar después 15 jugadas en 15 minutos. Y digamos que en esa época el ritmo de juego era mucho más lento que ahora, porque era 2 horas y media para 40 jugadas. Es decir, se jugaban 16 jugadas por hora, es decir, que los jugadores tenían 2 minutos y medio por jugada, y no solamente 2 minutos como ahora. Y en ese momento Botvinnik decía jugar 15 jugadas en 15 minutos con una buena preparación teórica, con un buen trabajo de preparación teórica. ¿Y cuál es la ventaja? No solamente que vas a poder distribuir mejor el tiempo, sino que te vas a cansar menos, porque el cálculo de variantes en la apertura cansa. Y uno de los secretos de Magnus Carlsen, es que él juega siempre aperturas que él conoce. Él siempre se mete en posiciones que él elige. Los rivales, lo hemos visto en el último match contra Nepomniachtchi, no logró meterlo en ninguna posición desconocida. Todas las posiciones fueron elegidas por Magnus. Nepomniachtchi jugó la variante anti-Marshall y Carlsen le mete una novedad, caballo 5, que prácticamente refuta la variante, y por más que Ian quería tratar de salir a teoría, no había forma de salir, o sea que de pronto hasta la jugada 19 es toda preparación teórica realizada en su casa por Magnus. Después trató de jugar algunas Petrov y ya rápidamente Magnus siempre sale de la teoría y siempre él tiene una gran energía en la partida, porque él jugó la apertura que él conoce y lo obliga al rival a tener que pensar desde la jugada 5 o 10. Bueno, otro factor muy importante dentro de lo que es el cálculo de jugadas es el entrenamiento diario. Porque este gesto deportivo, que sería como patear la pelota en fútbol o como tirar, lanzar la bola de golf, ¿no es cierto?, hacer put de golf, bueno, se ejercita con la práctica diaria. Todo jugador sabe que cuando está entrenado en táctica, en la partida ves mucho más, y cuando uno está fuera de estado y no ha entrenado en táctica o lleva mucho tiempo sin jugar, nos cuesta jugar, nos lleva mucho tiempo encontrar buenas jugadas, nos sentimos lentos, por lo cual también otro factor muy importante es el entrenamiento diario. Otro factor es determinar en qué posiciones hay que calcular y en qué posiciones no hay que calcular. Hay dos posiciones básicas en ajedrez, dos tipos de posiciones que dan lugar a dos formas de calcular. Dos tipos de posiciones. Uno, posiciones tranquilas, sin contacto entre las piezas. Con poco contacto, sin contacto entre las piezas. En estos casos, no calculamos. Nos basamos en principios generales. Elegimos la jugada en base a principios generales. Pero hay un cálculo.
decido, supongamos, jugar con negras, puede calcular acá, no, porque no hay casi contacto. Acá tengo que jugar en base a principios generales y principio de máxima movilidad nos da lugar a pensar en alfil B4. Nos puede también elegir entre, a ver, ahí está. Podemos elegir después de D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, en base a principios generales elegimos entre esta, alfil E7, C5 que es de iniciativa, que busca cambiar el peón lateral por el peón central, caballo BD7 o H6. ¿No? Elegimos entre esas jugadas en base a principios generales y no hacemos el sistema de jugadas candidatas, sino que comparamos y supongamos que consideramos que alfil B4 sea la jugada normal en esta posición, ¿no? Entonces acá supongamos que el blanco juegue caballo F3, nosotros también, esta posición no la podemos calcular, jugamos en base a principios generales o en roque o H6 o caballo BD7, supongamos que juguemos caballo BD7, y acá nos juegan alfil por caballo. Y acá consideramos que en base a principios generales, mejorando el caballo, caballo por alfil, puede ser una jugada aceptable. Pero hay una parte que nunca podemos dejar de ver, que es lo siguiente. Cualquiera sea la posición, siempre tenemos que revisar la pregunta que realiza mi rival a la jugada que yo he pensado. Entonces, caballo por alfil parece una jugada natural, pero es una jugada muy mala, porque ¿qué sucede en caso de caballo por alfil? Jaque y a las duchas, jaque y terminó la partida, ¿no? Entonces, por más que yo juegue en base a principios generales, y diría más, por más que yo juegue una partida de ajedrez blitz, siempre, desde la jugada 1, tengo que revisar qué realiza mi rival a la jugada que yo he pensado, siempre, en todas las jugadas. A mí Bazán me enseñó que para jugar bien al ajedrez hay que jugar duro, 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 todas las jugadas. Porque inclusive en los matches de campeonato mundial piensan la jugada 1, piensan la jugada 2. Porque bueno, llegan de la calle, llegan desconcentrados, entonces bueno, como van a tener que calcular y mucho en la partida, es un error pensar que el ajedrez es un juego de saber. Los mejores jugadores calculan mucho más. Hay un párrafo de Grau, de Grau 4, que dice: el buen jugador debería encontrar la jugada sin cálculos complejos, ¿no? Esto hoy en día se prendería fuego en la Plaza Roja de Moscú. El buen jugador elige sus jugadas con cálculos muy complejos. Y yo les comentaba que cuando he visto analizar a Carlsen, cuando lo dirigí en Brasil, terminó la partida Carlsen contra Gilberto Milos o Carlsen contra Vescovi, y era una partida de 20 más 5 el ritmo, sí, era un ajedrez rápido, y después empezaron a analizar variantes, y claramente Magnus había visto 5 veces más variantes que las que había visto el fuerte gran maestro Milos o el fuerte gran maestro Vescovi. O sea que cuando uno ve los jugadores que juegan bien, analizan más. Entonces, esa
idea que dio lugar a la escuela argentina de calcular poco, eso, bueno, ya ha quedado totalmente refutado por la acción de la escuela soviética, donde es necesario calcular. Entonces, cuando uno llega a una partida, aunque uno ya sabe que hay que jugar I4 y con 3-5 la jugada es caballo F3, siempre tenemos que calcular para poner en marcha la calculadora mental que la vamos a tener que utilizar durante toda la partida. Hay veces en la partida que uno quiere ganar sin calcular, sin ver la mejor jugada del oponente, ya incluso muchas veces se siente ya ganado. Bueno, en esos momentos hay que tener control de uno mismo. Yo digo que cuando uno juega una partida de ajedrez, uno tiene que ser dos personas. Tiene que ser Alejandro Huth y alguien viéndolo a Alejandro Huth y controlándolo a Alejandro Huth. Entonces, cuando yo me veo a mí mismo, que estoy concentrado, que quiero jugar sin calcular, que no estoy buscando la mejor respuesta de mi oponente, me voy, me lavo la cara, bueno, Alejandro Huth, hasta que el rival no firme la planilla, a jugar duro, 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 y que ninguna jugada del rival te sorprenda. Que no haya ninguna jugada del oponente que te sorprenda. Otro factor muy importante, entonces, por más que sea una posición tranquila y que no necesitemos utilizar el sistema de jugadas candidatas, el sistema de Kotov, siempre tenemos que revisar, una vez que elegimos la jugada, si la jugada que queremos hacer tácticamente es correcta, tácticamente funciona. Antiguamente se permitía jugar primero, anotar primero y jugar después. Y en el libro de Karpov, que se llama Aprender y Progresar, un libro de Karpov, él recomendaba el sistema de anotar primero, marcar con un puntito, marcar con un signo de ok o correcto, cada jugada. Esto reglamentariamente no está permitido ahora porque el jugador debe jugar primero y anotar después. Pero como partidas de entrenamiento es buena la idea de anotar primero, revisar y tratar de jugar partidas estándar sin cometer errores tácticos. Entonces siempre todas las jugadas revisadas, 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 revisadas. Al final en una partida hay 5 jugadas que uno corrige, 5 colgadas que no ocurren en la partida. Diferente es una posición donde ya hay contacto. Una posición donde ya hay contacto, ahí tenemos que utilizar el sistema de jugadas candidatas. Por ejemplo, acá todavía no hay contacto, acá principios generales, desarrollo de la pieza de mejor casilla, compruebo, ¿tiene alguna jugada de ataque mi rival? No. D4, todavía hay contacto, pero muy poco. C por D4, caballo por D4, G6. Todavía no hay contacto. Acá la mejor jugada no la puedo hacer mediante cálculo, porque no hay contacto entre las piezas. Y si quisiera calcular todas las posibilidades, como no hay contacto, no hay iniciativa, no hay jugadas forzadas. La gran ayuda que tiene el jugador para calcular son las jugadas forzadas. Bueno, acá puedo analizar 22 jugadas. Y no voy a poder nunca sacar conclusiones. Entonces acá lo que tengo que hacer es jugar en base a principios generales. Supongamos que juguemos caballo C3. No juegan alfil G7. Ahora ya hay una pequeña amenaza en D4. También por principios generales yo sé que me conviene mantener la tensión. No me conviene tomar porque el que retoma mejora la actividad. Cuando hay una tensión, es decir, dos piezas de igual tipo que se pueden comer, el que retoma mejora la actividad, ¿no? O sea que acá el blanco juega alfil E3, lo que tenemos que revisar es las jugadas de ataque del oponente antes de jugar alfil E3. ¿Qué jugadas tiene el oponente? ¿Tiene jaque? Ninguno. Capturas. Caballo por D4, levanta la tensión, mejor para el blanco que le va a quedar el alfil centralizado. ¿Tiene alguna otra jugada de ataque? Con la dama no, con el caballo tampoco. Bueno, tácticamente seguro, juego con total seguridad la jugada de alfil E3. El negro juega acá caballo F6. Y aquí, bueno,
Tengo que revisar entre varias jugadas posibles, todavía no hay contacto, puedo jugar en base a principios generales, puedo pensar la jugada F3, que me parece una jugada lógica, pero tengo que analizar las posibles jugadas de ataque del oponente. ¿Qué jugadas de ataque tiene el oponente a las jugadas que yo voy a hacer? Supongamos que yo hubiera anotado ya la jugada F3, me pongo a buscar las jugadas de ataque del oponente. Jaques no tiene ninguna. Capturas, caballo por D4 no tiene ningún sentido, alfil por D4 está bien las blancas, pero las negras tienen una jugada de ataque que es dama B6. Y no puedo jugar F3 y cuando juegue dama B6 quedar de cama y no saber qué jugar. Tengo que prever que voy a jugar contra dama B6 y aquí me siento con problemas porque me está atacando B2 y me está atacando B4. Entonces, F3, si la quiero hacer, y me doy cuenta que me van a jugar acá después dama B6, me voy a encontrar en problemas, porque me van a estar amenazando caballo por E4 y también me van a estar amenazando dama por B2, y no va a haber una defensa fácil en esta posición, ¿no? Entonces, bueno, seguramente voy a elegir otra jugada, que es la jugada, supongamos, alfil C4. Me fijo acá si hay alguna jugada buena de mi rival. La diferencia es que ahora, contra dama B6, no me amenaza otra cosa que en B2, el alfil está defendido y puedo jugar caballo B3. Si me juega dama B6, tengo varias, tengo caballo B5. No hace falta encontrar la mejor jugada, sino encontrar una que no se cuele, ¿no? Después, cuando llego a la posición, me fijo qué hago con el caballo. Si lo llevo a B3, si lo llevo a B5, pero ya veo que con esta estoy bien, con esta ya no me perjudica, ya estoy tomando la iniciativa. Bueno, supongamos que me juegan en roque, me fijo qué amenaza mi rival, la amenaza es posicional, caballo por E4, me están amenazando, y cuando yo tomo, se juega la jugada liberadora de 5, por ejemplo, en roque, permitiría que el negro tenga más que la igualdad, porque cuando el negro se libera en la siciliana, no logra la igualdad, logra tener ventaja ya. Está atacado en D4. Está atacado en E4, caballo por C6, B por C6. Ya el negro ha tomado la iniciativa, tiene que jugar algo como alfil D3, D por E4, alfil por E4. Y aquí las negras tienen una buena posición con dama C7, su alfil de G7 es muy fuerte, va a ganar la columna D, el negro ha ganado actividad. El peón de C6 es virtual, la debilidad no lo puede atacar muchas veces, pero la presión que hay por las columnas D y B son fuertes, ¿no? Entonces, acá el blanco juega alfil B3. El negro juega A5, que amenaza a mi rival, me amenaza A4. Me amenaza A4 y la consecuencia de A4 es que me va a comer el peón central. Supongamos que yo aquí ignore la amenaza, me van a jugar A4. Si tomo de caballo, me va a comer el peón central. Si me toma de alfil, también me va a tomar el peón central y las negras van a ganar mayor control del centro, ¿no? Y como pasa en la siciliana, las negras están ya un poco mejor. Entonces, supongamos que acá jueguen F3. Y las negras juegan acá D5 o las negras quieren jugar D5. Bueno, D5 aumenta muchísimo el contacto. Entonces acá sí tenemos que utilizar el sistema de jugadas candidatas. O sea que acá, si el negro quiere jugar D5 generando un contacto, o nosotros estamos jugando con blancas y nos acaban de jugar D5, acá no podemos encontrar la mejor jugada en base a principios generales, porque ya hay muchísimo contacto en la posición. Y las piezas están peleando entre sí cuerpo a cuerpo y hay muchas jugadas naturales que van a perder. Por ejemplo, si tomo de caballo, que sería la jugada más natural para centralizar el caballo, bueno, caballo por caballo, yo aquí puedo decir, bueno, de acuerdo al principio de estrategia, debería tomar de alfil porque de alfil, el alfil queda centralizado, queda amenazado en C6, no me queda el alfil bloqueado en B3, es la que gana más actividad, pero como la posición es muy táctica, la posición tiene muchísimos contactos,
las negras están en condiciones aquí de ganar una pieza. Entonces, ¿cómo ganamos una pieza aquí? Tema clavada. Juega el negro y gana una pieza. Tema, dama en el aire. Dama blanca va a quedar en el aire. Acá se puede hacer una sola opción, por eso no hagan jugadas así muy rápidas. Hay dos que ganan. Tomando un D4, caballo por D4 o alfil por D4, cualquiera de los dos es lo mismo. Permitiría aquí ¿cuántas veces nos hemos colgado así? Porque hemos jugado en base a principios generales y no hemos llegado a calcular todas las secuencias que nos ganan una pieza. Entonces acá tenemos que utilizar el sistema que fue preconizado por Kotov. El sistema de jugadas candidatas. Bueno, Kotov dice en el libro Piense como un gran maestro lo siguiente. Al comienzo de nuestros cálculos debemos en primer lugar buscar la lista, encontrar la lista de todas las jugadas posibles en la posición. Son las llamadas jugadas candidatas. Para asegurarnos que no nos falte ninguna jugada importante que podamos hacer. O sea que acá deberíamos buscar jugadas candidatas. ¿Cómo hacemos para encontrar jugadas candidatas? Pieza por pieza. Nos preguntamos qué jugadas se pueden hacer. También hay que decir que en esto de ahorrar tiempo, mientras el rival piensa, el tiempo del rival también se utiliza para ir buscando jugadas candidatas. Tengo caballo por D5, tengo alfil por D5, tengo E por D5, tengo caballo por C6... ¿Qué otra jugada candidata tengo? Enroque, quizás. Entonces tengo jugada candidata 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a elegir entre esas 5 opciones, ¿no? Hago primero la lista de jugadas candidatas. Después de elegir las jugadas candidatas, tengo que elegir el orden en el cual voy a analizarlas. Porque si yo, por ejemplo, analizo una jugada que no es forzada, que es enroque. Bueno, si juego enroque, es poco probable que sea la mejor jugada en la posición. Pero además, analizar las posibles jugadas del negro me va a llevar mucho tiempo. Porque el negro tiene muchas opciones. En cambio, si yo analizo un jaque, o analizo alfil por D5, o analizo E por D5, las opciones del negro son mucho menores. Entonces, elegir el orden de jugadas con el cual se va a analizar es muy importante porque esto nos va a ahorrar tiempo. Si uno tiene, por ejemplo, en una posición 5 o 6 jugadas candidatas y analiza, por ejemplo, primero los jaques, las jugadas más forzadas, es más probable que sean las jugadas ganadoras y que no haya falta ver hasta la tercera jugada. Ya vimos que el jaque gana y ya está. Entonces, encontrar el orden correcto en calcular las jugadas candidatas también es fundamental. Una de las cosas que me decía Bazán es que en algunos torneos que uno juega de entrenamiento, inclusive se pueden jugar torneos que no sean por elo o torneos amistosos, partidas amistosas con un rival, jugar... Tratar de aumentar la cantidad de jugadas. No mirar siempre 3 jugadas en una posición, sino tratar de mirar 5 o 6 o 7 jugadas en cada posición. Y cuando uno termina la partida, anotar. Bueno, yo acá vi esta, 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 esta y esta. Sin duda que hay muchas más opciones que las jugadas naturales. Porque, bueno, el hecho del blitz, que es una mala escuela de ajedrez, jugar partidas blitz,
uno se acostumbra a analizar una sola jugada y de jugar siempre jugadas superficiales. En la Unión Soviética, mientras Botvinnik manejaba la escuela de Botvinnik, no dejaba jugar blitz, porque, bueno, justamente ayuda a ser superficial y no buscar buenas jugadas. Una vez que ya hemos hecho la lista de jugadas candidatas, tenemos que analizar una sola vez cada jugada. Y confiar en la propia intuición, ¿no? Una vez cada uno y compararlas. Y siempre vas a quedar con dudas, porque vos no sos un programa, sos una persona que siempre te vas a quedar con dudas. En algún momento hay que jugar en base a la intuición. Uno ve que hay muchos jaques y que el rey sigue estando expuesto y bueno, se mete. No hace falta ver todo hasta el final. Ve uno que tiene chances razonables. Una vez que uno va analizando una vez cada uno, esto debe ser desarrollado en la forma de árbol de variantes. La regla más importante, según Kotov, es que cada una de las ramas del árbol de variantes tiene que ser recorrido una vez y solamente una vez. Y lo fundamental es que una vez que uno eligió la jugada, especialmente cuando, por ejemplo, hemos pensado 15 minutos una jugada, siempre tenemos que hacer el último control, el control de calidad. El control de calidad lo tenemos que hacer en todas las jugadas. Está bien, voy a jugar torre B5. Ya no me fijo si hay una jugada mejor que torre B5. Me fijo si la jugada tácticamente es correcta, si no hay ningún remate táctico. Bueno, por ejemplo, acá vamos a analizar la jugada alfil por D5, ¿no? Vamos a analizar alfil por D5 en esta posición. Contra alfil por D5, el negro va a tener dos jugadas candidatas. Una va a ser caballo por D5 y la otra va a ser caballo por D4, ¿no? Otras jugadas no tengo problemas porque tengo la opción de tomar en C6 y tengo un peón de más. Entonces, contra alfil por D5, la más natural que voy a analizar primero va a ser caballo por D5. Y ahí tengo dos opciones, de caballo o de peón. ¿Cuál analizo primero? La que parece más de iniciativa, la que parece más agresiva, que es E por D5, que de paso ataca el caballo. Y tras alfil por D5, caballo por D5, E por D5, caballo por D4, alfil por D4, mantengo el peón de más. Alfil por D4, dama por D4, mantengo el peón de más y mantengo la iniciativa y considero que la posición es razonable, ¿no? Alfil por D5, caballo por D5, caballo por D5, ¿no? Tengo que encontrar las buenas jugadas de mi oponente después de la segunda captura, ¿no? O sea que estoy viendo esta posición mentalmente y estoy buscando buenas jugadas de mi rival. No tiene muchas elecciones. Tiene caballo por D4. Tiene E6. Y tiene F5. Bueno, si caballo por D4, alfil por D4, queda el alfil defendido. Y acá, alfil por D4, dama por D4, E6, que era la misma que la variante anterior que perdía la pieza. En este caso no pierde, porque tengo contra E6, dispongo de este jaque, jaque salvador, cambio damas y defiendo el caballo con E5, tengo un peón de más, ya es suficiente. Quizás ahí, cuando llego a esta posición, por ahí encuentro una jugada mejor. Por ejemplo, a rey H8, capaz que mi objetivo era cambiar damas y jugar E5, era la variante de la seguridad. Peón de más y buena posición. Pero una de esas, llego a esta posición y juego esta. Mantengo el ataque. O sea que esa jugada a mí no me causa problemas. Otra jugada que estamos viendo después de caballo por D5, caballo por D5, es la jugada E6. Caballo por D5, caballo por D5 y analizamos qué pasa con E6. Bueno, acá también tengo buenas jugadas. Simplemente caballo por C6, simplifico. B por C6, caballo B6, estoy atacando la torre, tengo peón de más. Tengo buena posición y tengo mejor estructura y tengo peón de más. O sea que esto también no le veo ningún problema.
consolido ahí el peón de más y tengo la opción de tomar el alfil y que dejarlo sin pareja de alfiles. Y la jugada más agresiva que tiene el negro es F5, pero que no amenaza nada. No amenaza nada. Y acá el blanco tiene una amplia elección de buenas jugadas. Yo veo que tengo una posición sana y que puedo jugar en roque y estoy bien. Tengo caballo por C6 y estoy bien. Tengo C3, estoy bien. No tengo problemas en la posición porque el negro no tiene iniciativa. Entonces ya aquí concluyo que tomar de alfil es positivo. Si tengo tiempo en la partida, me pongo a ver qué pasa si tomo de peón. Si estoy jugando una partida rápida o me queda poco tiempo del reloj, ya me basta darme cuenta que estoy bien con peón de más y juego alfil de 5 y no busco si hay una jugada mejor. A veces los critican a los maestros, eso está en el libro Mis Grandes Predecesores de Kasparov, porque dan mate en 7 y tenían un mate en 4. Sí, bueno, pero vos ya encontraste una variante de mate, ya está, no te vas a poner a ver si podías dar mate 3 jugadas antes. Vos ya viste una secuencia de mate en 7, ya está, te metes en el mate en 7, no hace falta encontrar el mate en 4, ¿no? O sea que ya ves que estás bien en esta posición, no te hace falta buscar una jugada mejor. Bueno, vamos a ver ya presentado entonces el panorama general, que es descubrir cuáles son las posiciones calculables que tenemos que utilizar el sistema de jugadas candidatas y las posiciones donde no hay que jugar en base a árbol de variantes y jugadas candidatas, sino en base a principios generales. Pero siempre, una vez que uno decidió elegir cualquier jugada, de cualquier ritmo, cualquier tipo de posición, tengo que hacer el control de calidad y descubrir qué voy a jugar frente a las jugadas forzadas del oponente, que no haya ningún jaque, captura, amenaza, que nos gane. Si eso no lo hacemos en todas las jugadas, estamos jugando al azar. El rival tiene una jugada poderosa, no las hacen y perdimos. ¿Cuáles son las condiciones previas que tenemos que hacer antes de calcular? Bueno, es muy bueno resolver finales artísticos. Es una práctica que Fischer realizaba. Fischer leía todo material que llegaba de ajedrez. Estaba todo el día leyendo ajedrez. Y había leído un libro en ruso de Carlos Torres, del mexicano Carlos Torres, llamado El desarrollo de la habilidad en ajedrez. Ese libro recién se publicó en español en la década del 90. Lo tradujo Raúl Ocampo Vargas, porque ese libro lo escribió Carlos Torres en la Unión Soviética cuando jugó el torneo de Moscú del 25, ¿no? Y bueno, Fischer, que leía ruso y que basaba toda su preparación en materiales rusos, había conseguido el libro de Torre, y uno de los temas que Torre consideraba fundamentales y que hoy en día está totalmente comprobado es que la resolución de finales artísticos y problemas, sobre todo finales artísticos, Capablanca también lo recomendaba, ayuda a desarrollar la imaginación, a profundizar y a mejorar la capacidad de cálculo. Mi maestro Osvaldo Bazán lo llegó a conocer, Fischer estuvo en varios torneos con él, Buenos Aires del 60, Sexquicentenario, estuvo en la Olimpiada de 1960, hay fotos de Osvaldo con Fischer, a ver si encuentro alguna foto. Acá está esta mala foto que hay. Están Bazán y Fischer en el viaje a Mar del Plata. Este es el Cabezón Bazán, dormidos en el tren, viajando a Mar del Plata en el torneo de Mar del Plata de 1960. Y después hay otra foto donde están en Córdoba, en el Rosedal.
acá está Bazán en una simultánea que jugó en el año 1972 con Fischer, 71 con Fischer en el Teatro San Martín, acá está el Cabezón. Y la foto del Rosedal, ahí se las voy a buscar. En el Parque Sarmiento, que es el Parque de Córdoba, sacaron una foto. Bueno, entonces, lo conoce a Bobby cuando tiene 17 años, y Bazán, que era periodista del diario Córdoba, le pregunta cómo entrenaba. Entonces, le pregunta, ¿tuviste algún entrenador? Dice, no, nunca tuve un entrenador. Entonces, le dice, yo a los 9 años, dice Fischer, yo quería ser campeón mundial. Entonces empecé a entrenar, creé un método de entrenamiento que lo sigo aplicando hasta ese momento, cuando Fischer tenía 17 años. Ya lo voy a buscar. Entonces, se ponía 1 hora a resolver finales artísticos. Y finales artísticos muy difíciles que a veces no podía llegar a descubrir, ¿no? Y que tardaba a veces meses en encontrar las soluciones. No es así la posición es anterior. Entonces, bueno, esta posición no la podemos llegar a calcular si no es con el sistema de jugadas candidatas. Es un final de Prokof bastante fácil, pero en primer lugar, antes de ponernos a calcular, tenemos que ver las ideas para ganar. ¿Por qué podría ser tablas esta partida? ¿Por qué podríamos no ganar esta posición? Bueno, si el caballo logra hacer un ataque doble y logra entrar dentro del circuito de casillas por donde pasa el peón B, podría ser tablas. Entonces, nuestro propósito con blancas para ganar esto es tratar de evitar que el caballo pueda hacer jaques o pueda hacer ataques dobles y que logre llegar al control de las casillas. También conocemos la regla que si el caballo está en B2. Que si el caballo controla cualquier casilla por donde pasa el peón, la partida termina en tabla. Si el caballo logra controlar B6, B7 o B8, cualquiera de esas tres casillas, la partida es tabla. Entonces, bueno, vamos a ver jugadas candidatas. O sea, que ya sabemos cuál es la idea. Tratar de evitar que el caballo logre amenazar un jaque o un ataque doble que asegure las tablas. Bueno, ¿cuáles son las jugadas candidatas? Y bueno, tenemos rey C7, tenemos rey C8,
tenemos raíces 6, tenemos raíz B6, bastante fea, pero bueno, tenemos B6, tenemos raíz A6, tenemos prácticamente todas las jugadas. Acá prácticamente podríamos calcular con fuerza bruta todas. Bueno, comencemos analizando la jugada más natural, ¿no? La jugada más natural es raíz C6. Raíz C6. Piensen de qué manera el caballo puede llegar a atacar el peón. ¿Cuál sería la ruta con la cual el caballo lograría llegar a controlar la casilla B8? Explotando un jaque en estas dos casillas. ¿Cuál sería la jugada que entabla aquí? Hay dos. Sí, es lo mismo ir por F4 o por E3. Cualquiera de los dos es suficiente, ¿no? Yo pensaba en caballo E3. Y si juega B6, porque si no ya el caballo controla. Si llega a C4, hizo tablas. Si llegó a C4, hizo tablas, ¿no? Y si juega B6, tablas. En la próxima jugada le juega caballo 5 y hace tablas, ¿no? Pero también caballo F4. También hace tablas por el ataque doble en D8. Bueno, raíz C7 también es una jugada fea, porque raíz C7 permite caballo E3 y luego caballo D5, tablas. Si juega raíz C6, ya sabemos cómo hacer tablas. Controlamos la casilla de paso y no hay ningún problema para hacer tablas de esta posición. Si juega rey a C5, el caballo logra establecerse en B7 y hace tablas, ¿no? De ninguna manera nos van a molestar acá, ¿no? Si el caballo controla cualquier casilla del paso del peón, no funciona. Bueno, calculemos ahora rey A6. Rey A6, pero de vuelta viene caballo E3 y no se gana. No. Contra rey A6... Caballo F4. Es así, hace tablas. Y a B6, aquí. Esa es la ruta para llegar a C5 y hacer tablas. Es la única, ¿no? Entonces vamos a ver B6. Bueno, y acá el negro tiene dos jugadas que son caballo F4 y caballo E3. A caballo E3, que nos está amenazando caballo C4, la única jugada ganadora es la que no permite jaques ni ataques dobles. Por ejemplo, rey C6, tablas después de caballo C4, ¿no? Pero tenemos un detalle táctico que nos permite ganar aquí. Colocando el rey en una casilla bien defendida. Rey C6, caballo C4, atacando el peón. B7, caballo 5, tablas. Rey C6 no logra. Hay una jugada paradójica, pero que logra evitar los dobles y logra evitar
Los jaques de caballo. Caballo queda mal, queda en diagonal. La mejor colocación de un rey con respecto a un caballo es en diagonal con una casilla de por medio. Rey A6 es única y ganadora. Está amenazando B7, ¿no? Y caballo C4 no logra evitar la coronación. Al coronar en negro y el rey en blanco no hay ningún ataque doble y no hay forma de evitar la coronación. Pero nos queda otra variante, que después de B6, caballo F4, y acá tenemos que buscar la jugada precisa que impida jaques de caballo y ataques dobles. Y hay una única jugada que asegura el triunfo. El tema es muy similar al anterior, ¿no? Colocar el rey en una casilla donde está muy lejos el caballo de darle jaques y como el peón va a coronar en casilla negra, no va a haber ataques dobles. Cuando ustedes traten de estar entrenando en tácticas, traten de ser precisos, porque si justamente acá, que es una posición que ustedes saben que tiene una única solución, lo hacen en forma superficial, bueno, una partida va a ser peor. Rey C6, viene caballo E6 y tablas, ¿no? Si rey C6, caballo E6 y peón B7, doble en D8. Y si rey C6, caballo E6, ya la próxima jugada, caballo D8 y hace tablas. Una vez que uno elige la jugada, tiene que encontrar la mejor respuesta del oponente. Bueno, la única que gana es rey C8. Porque esta hace tablas inmediatamente. Esta, si el caballo logra pasar por cualquier casilla por donde avanza el peón, es tablas. Ya está, llega
a C8, llega a B7, mejor dicho, juega caballo de 8 y hace tablas. Si rey de 7, caballo C5, también tablas. Si se va para A8, tengo esta, y cuando el peón avanza, logro controlar la casilla de coronación, tablas. Si juego acá, esta de vuelta también, hago tablas con caballo E6, y a B7 justo hace tablas esa jugada. Si juega rey A6, también hace tablas con caballo E6 y a peón 7 jaque. La única que gana es rey C8, se amenaza B7, no tiene ningún camino para hacer un doble o hacer un jaque. Bueno, esta posición, que es una posición real, que es una posición que pueda surgir una partida, es un final artístico, pero puede ser una posición que se puede dar perfectamente en una partida. Bueno, la única forma de resolverlo es con árbol de variantes y con fuerza bruta, calculando casi todas las opciones. Vamos a ver el cálculo correcto del Ekin en una partida que jugó el match por el campeonato mundial contra Ewe. Décima partida del match del año 37 entre Alekhine y Ewe. Y vamos a ver un momento crítico donde Alekhine tiene que calcular exactamente. Blancas Alekhine, negras Ewe. Este match del año 37 fue analizado en un libro por Bob Vinnick. El libro que se llama El Match Alekhine-Ewe de 1937. En esa época los aspirantes a título mundial tenían tiempo de escribir un libro con las partidas analizadas, ¿no? Fue una Ninso India, blancas Alekhine. La historia de este match: en el año 35, Ewe, que no era uno de los principales aspirantes a título mundial, estaba sexto, séptimo en el mundo, pero con el apoyo económico de la corona de Holanda, sorprende ganando el título mundial a Alekhine. Porque Alekhine estaba con cirrosis, con problemas de hígado por el exceso de alcohol. Desayunaba bebidas blancas, tomaba vodka, ¿no? Un problema que ha sido muy, muy notable en la Unión Soviética, en Rusia, ¿no? Los jugadores que toman mucho alcohol, bebidas blancas. Bueno, entonces estaba con el hígado totalmente destruido y ese match lo gana por la mínima, lo gana por un punto, lo gana Ewe. Pero 2 años después, Alekhine deja de tomar alcohol, tomaba leche y juega el match revancha y recupera el título 2 años después, ¿no? Mostrando ya su superioridad ajedrecística sobre Ewe, que fue un campeón mundial un poco menor, ¿no? Bueno, esto fue una variante capa blanca, jugado contra la Ninso India, jugó D5. Hoy en día acá se juegan jugadas más flexibles, como el roque. Después define la estructura de peones, porque una de las cosas buenas que tiene la Ninso India, yo voy a dar un curso este mes, tengo 3 cursos de apertura. Tengo uno de E4 y E5 que va a comenzar esta noche. Vamos a ver el repertorio de peón rey doble, E4 y E5 con negras. Esto se está jugando mucho a nivel magistral. Hoy en día contra E4 lo más jugado es E5, se ha pasado por el campeonato mundial y los módulos que están marcando en este momento la teoría están diciendo que E4 y E5 es la mejor defensa contra peón rey.
Siciliana está pasando por un momento de menos frecuencia. En la clase de hoy vamos a ver cómo jugar contra la escocesa y cómo jugar contra la italiana. Defensa los dos caballos y variante con caballo F6 contra la escocesa. Contra el Ruy López vamos a ver la variante Marshall. Ataque Marshall es lo principal que vamos a ver contra el Ruy López. También veremos contra Vienesa, contra Lequín, contra Gambito de Rey, contra todas las aperturas raras de peón rey doble. Tengo otro curso que es los días jueves, aperturas de flanco. B3, G3, B4, en la primera clase veremos la apertura Larsen. 1-B3, que está jugándose bastante ahora. 1-B3, la apertura Larsen, son aperturas sorprendentes para tratar de llevarlo al rival a un terreno poco conocido. Y por último, los sábados, voy a dar un curso de Nimzo India y de Bogo India. Una de las cosas buenas que tiene el Nimzo India es que es muy flexible, entonces el negro define para más adelante qué tipo de centro quiere jugar, puede jugar también con C5, puede jugar con caballo C6, bueno, jugó D5, C por D5, dama por D5 y E3. Y las blancas han quedado con un fuerte centro. C5. A3. Acá hoy en día se juega alfil D2, que es de desarrollo, y gana un tiempo, porque después de alfil por C3, el alfil queda en C3 mucho más activo que la jugada A3, donde el alfil de casillas negras queda un poco pasivo, ¿no? Acá se aplica el tema de la tercera pieza. Esta pieza, este alfil diferente que el otro no tiene, de la actividad del alfil diferente que el otro no tiene, depende si hay ventaja de pareja alfiles o no. Por el momento, este alfil juega poco. O sea que en este caso no se nota la ventaja de la pareja de alfiles del blanco hasta que el blanco logra abrir el centro, ¿no? Por eso, más lógico, y lo que es teórico hoy en día, es alfil de 2, amenazando a la dama, y en este caso el alfil consigue una mejor diagonal. Acá existiría caballo E4 para ganar la pareja de alfiles, pero no es bueno porque el blanco juega D por C5 y más importante que la pareja de alfiles es el peón de más. Caballo por C3, dama por C3, ¿no? Entonces ahora, bueno, simplemente va a ser peón de más a cambio de nada. Entonces, jugó A3, alfil por C3, B por C3, caballo C6, caballo F3, enroque. Y el blanco lo que tiene que hacer es abrir el centro para que su pareja de alfiles sea notable, que sea importante. C4, dama de 6, juega Ewe. Y alfil B2. El alfil que el otro no tiene, tiene un papel muy importante en el ataque contra el rey. C por D, E por D, B6, alfil D3, alfil B7. Y ya las blancas están mejor. Tienen los alfiles apuntando contra el rey, pequeña ventaja de medio peón, y centro móvil y posibilidades de ataque. Enroque. Torre AC8 y dame 2. Esto es en base a principios generales. Acá no hay todavía método de jugadas candidatas. ¿Para qué juega dame 2? Sale de la presión en la columna C y prepara ataques en el flanco de rey con un caballo E5 en algún momento. Dame F4. Como tiene ventajas permanentes, no se apura, coloca bien las piezas. Torre F8, H3. Caballo A5, ¿no? Abandona el centro y el blanco centraliza sus piezas desde el flanco de rey hacia el flanco de rey, desde el centro hacia el flanco de rey, ya tiene mejores perspectivas. Alfil E4. Bueno, viene inspirado, quiere quitarle la pareja a alfiles. Quiere quitarle la pareja a alfiles para
neutralizar el ataque en el flanco de Rael, torre 1, alfil por d3, dama por d3. Torre d8, iniciativa, dama c4, dama e2, y acá viene un error por parte de Ewe. Se sugirió dama c5, buscando el cambio de damas, las blancas tienen una pequeña ventaja todavía, pero torre 8 es una jugada dudosa. Cede la columna, o sea, la torre estaba bien ubicada, empeora su posición. Y además, otro problema es que el caballo de Alejín, de Ewe, este caballo, se ha quedado sin retiradas. Bueno, entonces ya Alekhine empieza a buscar después de la jugada poco entendible, ¿no? La torre estaba bien, estaba permitiendo caballo de 7, que caballo de 7 le permitía tratar de neutralizar el caballo bien ubicado de las blancas. Ewe jugó torre 8, una jugada inexplicable de torre. Empeora la movilidad de la torre y deja el caballo sin defensa. Y acá Alekhine tiene posibilidades de ataque y juega G4. Le inicia un juego táctico en el flanco de Rey, amenazando G5. Sin embargo, Botvinnik analiza que no es la mejor jugada en la posición y hay dos buenas jugadas del blanco, ¿no? Si bien G4 no es un error, la jugada buena del blanco, una jugada difícil de hacer, que sugiere Botvinnik, que es jugar dama F1. El tema es atacar la dama que no tiene buenas retiradas. Trae la amenaza de caballo F3 y torre 5. Y la dama no tiene buenas retiradas. Ya hay que cuidarse de caballo F3 y a dama H5, torre 5. Y a dama G6, torre G5, hay un encierro de dama ahí. La única que hay para tratar de conseguir algunas casillas para escaparse con la dama es G5, pero que debilita notablemente la posición y el blanco puede continuar su ataque simplemente ganando un peón. Con caballo F3 y alfil por G5 tiene peón de más y ataque, ¿no? También G3 es amenaza, ¿no? G3 también una amenaza mortal, ¿no? O sea que esta jugada, jugando contra la debilidad táctica de la dama en H4, preparando la jugada a caballo F3 o G3, sería ganador. Bueno, y acá Botvinnik acá demuestra, bueno, que rey H2, que fue dado por algunos autores como buena, no es tan positiva porque el negro tiene G6. Y a G3 puede buscar el cambio de damas con dama H5. ¿Sí?
Y si G4, dama H4, el intento de ganar material con caballo F3 en este caso es desfavorable porque tiene este jaque. Y a rey G2, las negras tienen bastante compensación, tienen pieza por dos peones y ataque, cierto ataque contra el rey, ¿no? Entonces acá la consideración más importante es la consideración posicional, darse cuenta que la pieza mal ubicada del rival es la dama de H4. Entonces surge aquí esa jugada que le daría a la esquina una posición abrumadora, ¿no? Ya tiene que jugar G5 única, pues si no ya le juegan G3 y perdió la dama. Y tras G5, caballo F3, peón de más y ataque y mejor posición y mejor estructura y todo. Entonces está claro que para encontrar la mejor jugada es importante darse cuenta de los elementos estratégicos. Caso este, la debilidad táctica de la dama encerrada. Podmini dice lo siguiente: la jugada correcta se puede encontrar sobre la base de las siguientes consideraciones. Para poder atrapar la dama en H4, el blanco necesita tener su peón de H3 defendido. Entonces, necesita tener el peón de H3 defendido y la opción de jugar caballo F3. Por eso, la jugada es dama F1. Y esa jugada hubiera ganado antes la partida. Entonces, acá jugó G4. Bueno, y acá, dama por H3 no funciona, porque también hay encopamiento de dama, torre de 3, y a dama H4, rey G2, amenazando torre H1. Uno en una partida no hace falta, con negras, ver que con copa la dama, vemos que no encontramos un camino fácil para salvar la dama y nos damos cuenta que estamos en gran problema porque aun cuando logremos salvar la dama, la posición del ataque del blanco en el flanco de rey va a ser muy fuerte por la columna H. La jugada correcta que no hizo Ewe fue H6. Bueno, defiende la amenaza concreta, ¿no? Que es G5, ¿no? Y a rey G2, única. ¿Cuál sería la única jugada? Me tengo que defender de la amenaza concreta, el copamiento de la dama con caballo F3. Única jugada. Tengo que salvar el caballo y tengo que salvar la dama.
caballo H7 es única, ¿no? Para conseguir retroceso de la dama y no perder el caballo, ¿no? Y después de caballo H7 está mejor las blancas, pero la partida continúa. Seguía F4, dama E7, está mejor las blancas, pero no tiene nada de más. Bueno, aquí Ewe jugó mal y jugó caballo C6. La consecuencia de la jugada caballo C6, va a perder una pieza y la partida termina rápidamente. Rey G2, está amenazando caballo F3. No queda otra que cambiar. Caballo por E5. Si no, caballo F3 en la próxima y perdió. El caballo no tiene retirada, ¿no? Caballo por E5. D por E5. Y ahí perdió la pieza. Para aquellos que son nostálgicos, ¿no? Que dicen, sí, si Capablanca jugara, si Capablanca jugara sería un jugador número 100 del mundo, 100, 120 del mundo, y evidentemente que siendo Lequín un gran campeón y Ewe también, bueno, esta partida no es una partida de hoy de grandes maestros. Esa jugada torre 8 muy floja, este error táctico de Ewe en esta última jugada, bueno, jugó caballo H5 perdiendo la pieza, G por H5, torre por C4 y ahora tiene que ganar la partida ganada. Dama F3, está buscando evitar los jaques fundamentalmente. Torre F8, amenaza torre D7, ¿no? H6, ataca con las debilidades. F5, cuando uno tiene ventaja de material, dice un maestro norteamericano, es otra historia. La otra historia es cambiar todo, ya no hace falta complicar más. Juega sin entrega nada, cambia todo. Dama por dama, peón por dama, la partida está definida. Siguió torre CF8. H por G7. Jaque. Rey F3, torre 12-3, jaque, alfil E3, torre por A3, torre D7, torre C4, rey F2, jaque, en C2, torre 2, torre A2, torre, por torre, la partida está definida porque el peón de G7 va a coronar, rey F3, A5, ahora el blanco amenaza mate con alfil H6, torre C8, torre 7, y ante la pérdida del peón de 6, la pérdida del peón de B6, abandono. Está ahí, claro, estos dos ejemplos, cómo antes de ponernos a calcular tenemos que hacer un análisis de la posición, un análisis lógico de la posición para darse cuenta cuáles son las debilidades tácticas, cuáles son los puntos más importantes en la posición, identificar los detalles sobre qué casillas se están jugando, sobre qué piezas puede haber temas tácticos, ¿no? O sea que conviene conocer lo que en la escuela soviética se llama el motivo de la combinación, ¿no? Muchas veces uno resuelve finales artísticos o resuelve ejercicios de mate o ejercicios de combinación y recomiendan tratar de descubrir primero cuál es el motivo de la combinación. ¿Qué es esto del motivo de la combinación?
El motivo de la combinación es la razón estratégica, porque si yo te pongo un problema de táctica, vos sabés que tenés que buscar remates, ¿no? Pero vos en la partida no vas a tener a alguien que en la partida te esté diciendo aquí va a haber una combinación. Entonces, cuando uno ejercita en realización de problemas de táctica, recomiendan descubrir primero cuál es el motivo de la combinación. ¿Qué es el motivo de la combinación? Es la razón estratégica por la cual puede haber una combinación en esa posición. Por ejemplo, flanco de rey debilitado, dama con escasa movilidad, superioridad de fuerzas en el flanco de rey, enroque con insuficiente defensa. Entonces, ese es el motivo de la combinación. Es la pregunta que en una partida uno se hace y se resuelve, que dice, bueno, acá puede haber algo. ¿Por qué acá puede haber algo? Bueno, justamente porque hemos detectado cuál es la debilidad táctica, cuál es la razón estratégica de la combinación. Eso es el motivo. Y después de descubrir el motivo, cuál puede ser la razón por la cual hay una combinación en esta posición, porque hay jugadores que son muy efectivos para resolver problemas de táctica, ejercicio de táctica, pero después en la partida no los descubren. En la partida se les pasa por alto, porque salvo que alguno les dicte, no van a buscar combinaciones, no van a buscar jugadas de ataque, ¿no? No van a buscar remates. Entonces, bueno, primera conclusión metodológica es, para resolver problemas, primero tratemos de descubrir cuál es el motivo de la combinación. Segundo elemento, ¿cuál es el tema de la combinación? ¿Qué tema táctico vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar el tema desviación? ¿Vamos a utilizar el tema sobrecarga? ¿Vamos a utilizar el tema atracción? ¿Vamos a utilizar ahí cerca de 20 temas tácticos diferentes? Atracción, combinación de coronación de peón, desmantelamiento, etcétera, etcétera. Y luego mirar todas las jugadas candidatas y no agotar el análisis de la posición hasta que la posición se tranquilice, ¿no? Vamos a ver un ejemplo cómo el jugador descubre que existen estos motivos de combinación y encuentra el remate en la posición. Vamos a ver esta partida. Blancas, Alexis Vishnanabin, un gran maestro ruso, Vishnanabin, con negras Igor Novikov. Esta partida se jugó en el campeonato de Leningrado del año 90. Vamos a ver en qué momento de la partida el blanco pensó que puede haber una combinación y vamos a ver cómo el detectar cuáles son las debilidades tácticas, los motivos de combinación, le permitió al blanco encontrar la combinación ganadora. Bueno. La pasamos rápido, fue una semi-eslava. Variante anti-Merano. Una línea muy aguda, que juega el negro cuando quiere jugar a ganar el gambito de dama. La semi-eslava, ¿no? Dama C2 es la anti-Merano, la Merano es alfil de 3, alfil de 6, el negro está preparando la jugada de 5, que suele ser la jugada liberadora.
alfil E2, la variante popularizada por Karpov, D por C4, alfil por C4, A6. Más normal es la jugada de 5. E5 enroque o dama E7 con la idea de 5 suele ser lo natural. Enroque, enroque y alfil de 2. C5. A4. Quiere dejarlo sin espacio al negro. No deja que juegue B5 y que se expanda con alfil B7. Y acá, dama C7. Parece más natural jugar C por D, buscando dejarle al blanco el peón dama aislado, y después de E por D jugar B6 y completar el desarrollo con alfil B7, dama C7. Jugó dama C7. Dama D3, C por D, E por D. B6, antes de entrar en la etapa de definiciones, antes de buscar los recursos tácticos, primero colocar bien las piezas, ¿no? Está la etapa de preparación para las combinaciones, que es colocar bien las piezas con la máxima actividad y todas las piezas en buenas casillas. Alfil B7, alfil B3, apunta contra la dama, torre A8, torre 1. Esta no es tan buena porque la dama se va a B8. Gana la pareja de alfiles, pero el negro tiene la casilla de 5 para el caballo. El negro consigue un punto fuerte en D5 para el caballo y el alfil de D2, que es el alfil que el otro no tiene, no tiene muchas perspectivas de ataque. Esto es igualdad. Por eso el blanco no se apura en hacer el descubierto, sino que coloca la torre en la columna semiabierta. Dama B8. H3. Torre F de 8. Dama E2. Todavía acá no hay contacto, son todas jugadas estratégicas, ¿no? Lo único que vamos haciendo es revisar si tácticamente funcionan. El hecho de sacar la dama de la columna donde está la torre D8 es para evitar oportunas jugadas con caballo C5 o con E5. Ya caballo C5 funcionaba, ¿no? Ya al poner la torre apuntando contra la dama aparecían temas con la jugada caballo C5, ¿no? Peón por caballo, alfil por H2 es una idea táctica que puede funcionar. Entonces, dame 2, caballo F8. Y alfil G5. Bueno, las blancas están un poco más activas. Pero la próxima jugada del negro es un error. Acá, caballo 8 de 7 para sostener el caballo. O caballo G6 para defender el mejor del flanco de rey. Le daba al blanco algunas perspectivas de ataque, pero la partida seguía igual. Y juega alfil F4. Bueno, ya crea debilidades tácticas. Alfil por F6. G por F6. Torre CD1. Y caballo G6. D5. Elimina el peón aislado, abre la posición y comienza a ver temas de ataque sobre la casilla F7. Tanto que tome o que no tome, el alfil de B3 va a estar tocando F7, que va a tener gran importancia en la partida. Bueno, si E por D5, caballo por D5, las blancas tienen mejor estructura de peones, las piezas todas muy bien ubicadas, todas las piezas en buenas casillas, están tocando en F6, están tocando en F4. Va a tener que matar ese caballo que es terriblemente fuerte.
y las blancas van a tener grandes perspectivas de ataque, porque en esta posición con dama y alfiles de distinto color, el nombre de juego es el ataque contra el rey. Entonces, mientras que esta batería con dama y alfil va a llegar a atacar, esta batería del negro no está amenazando nada. Y la dama negra está muy pasiva, no funciona ni para la defensa ni para el ataque. Entonces juega E5. G3, alfil H6 y ahora caballo H2. Rumbo a G4, tocando en F6 y tocando en G7. Está tocando las casillas reales. Alfil G7 sigue llevando piezas al sector crítico de la lucha, donde las piezas negras no están funcionando. Torre C7. Sigue pasando piezas, caballo G4, alfil C8, otra pieza más que se suma al ataque, alfil por G4. H por G4 y dama C8. Bueno, el blanco tiene clara ventaja. ¿Por qué? Porque en una posición con dama y alfil de distinto color está atacando el color blanco, mientras que el alfil de casillas negras solamente cumple alguna pobre tarea defensiva. Por otro lado, también el blanco tiene otra ventaja, que es el peón pasado. El peón pasado en cesta también es notable y cada pieza del blanco es mejor que su colega pieza negra. Jugó D6, torre 7, rey G2, excelente jugada para atacar por la columna H y sumar las torres al ataque contra el rey. Caballo F8, torre H1 y H6. Acá se cumple una regla que explica Kasparov. Se puede dividir el tablero en cuatro cuadrantes, en cuatro cuadrados de 16 casillas. En este cuadrante de 16 casillas, que lo vamos a llamar flanco de rey de las negras, las blancas están incidiendo con la dama, con una torre, con un caballo en E4, con un alfil de B3 y también el peón G puede servir para atacar con G5. O sea que están atacando con 9, 14, 14 y 6, 20, 21 puntos. ¿Qué piezas negras defienden? Y defienden el alfil y el caballo, que son 6 puntos, y la torre de A7 poco, ¿no? 11. O sea que en ese sector crítico de la lucha, la dama negra no está funcionando, estamos atacando con 9 puntos de ventaja. Tenemos dama de más en ese sector. Entonces Kasparov dice que la ventaja de material en ajedrez no solamente debe ser considerada en forma global, decir, bueno, tengo una torre de ventaja en la posición, sino que también puede ser considerado en forma focal en alguno de los sectores del tablero. Cuando en un sector del tablero tenemos torre o dama de ventaja, tenemos grandes posibilidades de éxito en el ataque. Entonces, bueno, ya aquí el blanco sabe que están dadas las condiciones, el motivo de combinación es la gran superioridad de fuerzas, la ventaja de material que tiene el blanco, ¿no es cierto?, en el sector del flanco de rey. Y está claro que el blanco tiene una gran ventaja y que tiene que tratar de buscar aprovechar las debilidades del negro, en el flanco de rey, para encontrar un remate que se va a dar tácticamente, ¿no? También otra cuestión, muchas ventajas estratégicas en ajedrez
se pueden realizar solamente mediante medios tácticos. Por eso esa división artificial de jugadores estratégicos y tácticos no existe, porque para poder hacer combinaciones ganadoras hay que tener ventaja estratégica. Y un jugador que tenga una gran ventaja estratégica, pero que a su vez no sepa calcular o que no pueda definir tácticamente, va a ser un jugador mediocre, que es más o menos como en el fútbol, un equipo que tenga el 90% del tiempo control del balón, pero que no tira el arco. Bueno, eso sería más o menos el jugador que no sabe definir tácticamente. Bueno, ¿sobre dónde tiene que dirigir el ataque blanco? Bueno, sobre los puntos débiles, sobre F7, sobre F6, sobre H7, sobre H6, sobre F5. La casilla 7 también puede ser un objetivo de ataque. Y está claro que si las blancas lograran llegar a la posición enemiga, poder penetrar en alguna de esas casillas, lograríamos tener un ataque decisivo. También hay que considerar la importancia de este peón. Ese peón divide en dos el tablero y es una carta muy grande de triunfo. Un peón en cesta protegido, ¿no es cierto? Es un elemento notable, ¿no es cierto?, de ventaja, ¿no? Entonces el blanco primero buscó jugadas de ataque. Cuando las jugadas de ataque directa no funcionan, mejora las peores piezas. Mejoró la torre de C, de D al C, atacando a la dama. Dama de 7. Bueno, y acá el blanco está calculando cómo llegar a romper la posición enemiga, ¿no? Y surge la idea de G5, que es una jugada candidata para tratar de abrir líneas y poder acceder a los puntos débiles de la columna H y la columna F. Y aquí, bueno, funciona bien esta variante, porque si toma de F, ya el blanco tiene la posibilidad de jugar dama por H6. Parece una jugada ganadora, pero no es todavía ganadora, porque tras alfil por F6, jaque, rey G7, no hay mate. Y caballo por dama quedaríamos con pieza de menos. Hemos perdido en esa variante un caballo, ¿no? O sea que todavía esa no funciona. Bueno. Otra idea para también táctica que también trabaja el blanco es caballo por F6. Otra jugada candidata. Bueno, vamos a marcar todas las jugadas candidatas. Tenemos caballo por F6. Caballo por F6. El sistema de jugadas candidatas nos sirve para que no nos quede ninguna jugada sin analizar. O sea, acá sabemos que estamos al borde del triunfo, sabemos que tiene el ajedrez es un juego justo, así que aquí el blanco sabe que tiene que haber algo. Entonces empezamos a buscar jugadas candidatas. Un caballo, tengo caballo por F6. ¿Tengo alguna otra jugada de caballo? No. Paso a la dama. Dama por H6, también la tengo que analizar. Dama G6 no, dama F7 tampoco. Ninguna de esas funciona. Con el peón, G5 la tengo que analizar. Con la torre de H, no hay jugadas forzadas. Con el alfil, por supuesto que un jaque no puedo perderme de analizar.
Con la torre de C1. Torre C7, atacando la dama y la torre. Con el peón. Tengo B5, pero A5, pero tiene B5, ¿no? No parece tampoco tan fuerte, ¿no? No parece que tenga nada, ¿no? Entonces acá tengo que analizar entre todas estas jugadas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, hemos visto que dama H6 no gana, caballo por F6 tampoco gana. Alfil por F7, dama por F7 y nos hemos quedado sin jaques. Vamos a analizar torre C7. Cuando el otro tiene respuesta única, seguimos analizando, ¿no? Un error muy común en el cálculo de variantes es que cortamos muy rápido la variante, ¿no? Después de torre por C7, torre por C7, que es única, ¿no? Pues está atacada la dama y la torre, o sea que no hay otra. ¿Qué jugada buena tiene el blanco? ¿Qué jugada buena tiene el blanco? Tengan en cuenta también la posibilidad de coronar el peón. Tengan en cuenta la posibilidad de coronar el peón. Último problema del día de hoy. Analicen todas las jugadas forzadas. Y también piensen en la posibilidad de coronar el peón. Fíjense que la casilla C8 la podemos controlar con el caballo en D6. Hay una jugada ganadora de blanco, que es fácil porque es única la respuesta del rival. Quedamos finalmente con torre de más. Lo que hizo bien Alexis Vishnamavin es que analizó también no solamente los ataques contra el rey, sino también valorizó el peón pasado, ¿no? Hizo un buen análisis general de la posición, un buen estudio de la posición y también se dio cuenta que el peón de D puede coronar. Y analizando los jaques, se encuentra una secuencia que obliga a abandonar. Dama por F7. Una variante no muy difícil de calcular, porque las variantes que el rival tiene única es muy fácil. Tiene que tomar única, si no es mate. Dama F7 mate. Y ahora D por C7. Atacando la torre. Bueno, no existe dama por alfil, porque corona y quedó con una torre, con una calidad de más, ¿no? Calidad de más de ataque. Entonces,
debe jugar la torre. Si se va a C8, es la peor de todas, porque le va a jugar jaque. Y va a tomar la torre después y va a quedar con el peón en séptima. Si jaque no toma y se va a H8, tenemos torre C1. Y luego logramos coronar el peón con la jugada caballo de 6. Caballo de 6, ganamos calidad ahí. Entonces no le queda otra que torre a 8. Y acá ocurre simplemente jaque. Puede ser caballo de 6, coronar. O puede ser inclusive también C8 igual dama y quedar con calidad de más y mejor posición sin posibilidades de defensa, ¿no? Acá tengo la foto de acá está Bazán con Fischer, esto fue en el 71 en el Parque Sarmiento de Córdoba, en la visita de Fischer a Córdoba en el año 71. Bueno, esto sigue el próximo jueves, les voy a dejar una ejercitación a los que se inscriban en el curso. Si se quieren inscribir al curso, el costo del curso es de 1.500 pesos argentinos. Desde otros países, el curso cuesta $16. Ahí está el formulario, inscríbanse antes del día jueves. Tenemos la segunda clase y vamos a seguir estudiando estos temas. Hemos dado una introducción a lo que es el método correcto de la técnica para calcular jugadas. A las 19 doy una clase sobre finales de caballos. Vamos a ver 4 partidas fantásticas que terminaron en finales de caballos. Y a las 21 horas, hora argentina GMT-3, vamos a tener una clase de cómo jugar contra la escocesa y cómo jugar contra la italiana, utilizando la variante de Magnus Carlsen contra la defensa italiana, la defensa de los dos caballos. El curso es un curso de 5 clases con peón rey doble. Hasta pronto y estamos en contacto.